Bueno, yo no sé si el diablo quiere destruir España, pero veo que hay unas fuerzas separatistas, sovietizantes, etcétera, que quieren destruirlo, ¿no? Lo están destruyendo. Esto además es un problema. Mucha gente cuando les presento mis libros dicen, bueno, pero esto es historia, ¿no? Y ahora hay otros problemas. Pero es que casualmente España tiene los mismos problemas que llevaron a la guerra, que eran el separatismo y el espíritu, vamos, la tendencia sovietizante. El Frente Popular era una alianza de separatistas y sovietizantes, ¿eh? Y eso significaba la destrucción de la cultura española y la disolución de España en varios estaditos que serían evidentemente, pues, fácilmente manejados por otras potencias más fuertes, ¿no? Esto fue lo que dio lugar a la guerra, ¿eh? Esto fue lo que dio lugar a la guerra. Y actualmente tenemos de nuevo una especie de Frente Popular, tenemos un gobierno socialcomunista, tenemos unos separatismos que van avanzando constantemente, ¿eh? Con el apoyo del PP también. En fin, yo eso, en fin, yo respeto esas cosas del diablo, yo no soy creyente, pero me gusta ver las cosas concretas que tenemos delante, ¿Y qué opina porque usted de la cruz del Papa? ¿Qué lleva el Papa? pues me llama muchísimo la atención. Efectivamente, no es una cruz muy, muy católica.